Bueno, comenzamos. ¿Sí, estamos? Adelante, Bueno, sí. Muchas gracias. gracias. Uno nunca se encuentra seguro de comenzar. Bueno, buenas tardes, queridos y queridas ingresantes de la Facultad de Sociales y la Facultad de Filosofía. Con este panel, en este momento del ingreso, de los primeros contactos de ustedes con la vida universitaria, me parece importante expresar que justamente los derechos humanos no constituyen una clase más, no es el nombre de una asignatura o no es una unidad de un programa. La cuestión de los derechos humanos es una perspectiva, un modo de mirar, de leer, de analizar, de vivir nuestras sociedades, nuestro mundo. Pero además, la cuestión de los derechos humanos implica un conjunto de teorías y conceptos que requieren lectura, estudio y debate. ¿Por qué? Porque tienen que ser las herramientas para ejercer la profesión que ustedes hayan elegido, para fundamentar la producción de conocimientos, para promover y diseñar proyectos extensionistas, para vincularse con quienes a partir de hoy componen esta comunidad universitaria a la cual ustedes pertenecen, las relaciones y los vínculos entre compañeros, con docentes, con no docentes. Pero además, la cuestión de los derechos humanos es una bandera, una reivindicación colectiva, una promesa o búsqueda permanente por un mundo mejor. Es un parámetro que nos permite saber de qué lado hay que estar cuando tenemos alguna duda teórica, política, alguna duda sobre las opiniones que tenemos sobre lo que sucede en la sociedad, constituye realmente un parámetro para saber de qué lado estar, ¿no? Pero además, la cuestión de los derechos humanos es un enorme orgullo para nosotros, nosotras, argentinos y argentinas, porque es en este, nuestro país, nuestro suelo, nuestra historia, aquí emergió esta, desde nuestras mujeres, madres y abuelas, la experiencia histórica más potente de defensa de los derechos humanos. Así que a lo largo de la vida universitaria en estas dos facultades, los derechos humanos estarán siempre presentes, reclamando por memoria, verdad y justicia, por los y las 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas durante el terrorismo de Estado y por el acceso a los derechos de todos, todas y todes. En este panel, ustedes van a escuchar a cuatro personas cuyas trayectorias combinan estudio, investigación, militancia, ejercicio profesional, historias de vida que son un ejemplo orientador en todo lo que acabo de señalar sobre los derechos humanos. Por todo esto, es una enorme alegría estar junto a Flavia, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, presentando esta actividad compartida con ustedes, nuestros y nuestras ingresantes. Muy bien, agradezco mucho las palabras de María Inés y fundamentalmente quiero decir tres cosas breves. La primera es dar la bienvenida a todos, todas y cada uno de quienes hoy están compartiendo este espacio, este panel y también de todos aquellos, aquellas que nos están escuchando, que están compartiendo, muy en particular los y las estudiantes que están ingresando a las carreras que se cursan en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Esa idea, las carreras que se cursan, es el rigor que están ingresando a una comunidad política o comunidades políticas, comunidades educativas, comunidades que tienen una historia que está, por supuesto, enhebrada, tejida en la historia de nuestro país y de nuestra región. Comunidades que por lo que estudian, por lo que hacen, por lo que piensan, tienen el deber de pararse en este título que también es una pregunta, el de las huellas de la dictadura, ¿no? Ustedes saben que toda huella tiene que ver con la idea de marcas. Nosotros reconocemos huellas por las marcas que dejan fuera quien fuere, desde un animal, un ser humano, hasta las huellas de la historia en una casa, en un espacio, en un libro
marcas. Y las marcas pueden ir en muchos sentidos, ¿no? Las marcas no tienen un sentido preestablecido. Las huellas pueden tener un sentido ominoso, sentido siniestro, pueden tener un sentido emancipatorio, pueden ser indicadoras de horizontes de justicia, de libertades. Entonces, evidentemente, para estas nuestras comunidades, y muy en particular compartiendo con ustedes, ingresantes, este momento es darle un sentido a esas huellas. Acá los compañeros y compañeras que van a compartir el panel claramente lo han hecho. Como bien dijo María Inés, a partir de su trabajo profesional, de sus experiencias vitales, de su militancia, de su lucha, y vamos tras huellas que son colectivas. Son huellas en donde han participado personas específicas, pero son huellas enhebradas y tejidas con otras huellas. Huellas que a veces parecen que en nuestra historia reciente se perdían o querían ser borradas, pero sin embargo hay muchas que pertinazmente han impedido que así ocurriera. Tanto en el plano de la militancia, en la calle, en los tribunales, en el trabajo de investigación y de docencia, en la construcción de archivos, porque la memoria también y las huellas de esa memoria tienen materia. No hay nada de lo que vayamos a decir acá que no esté inserto, inscripto como huella en la materia viva de la vida de las personas y los pueblos. Y la historia también, en sus marcas, tiene perspectivas de lectura. Por eso aquí venimos nosotros a reivindicar una perspectiva que no es un mero ángulo, que tiene que ver con una historia verdadera, ¿no? Verdadera, una palabra que a veces está devaluada. La historia verdadera es la que está sostenida en el testimonio de las vidas y las luchas. La historia que se ha puesto sobre la mesa en la vida de personas, en los espacios judiciales, en las largas marchas y caminatas, en el ejemplo y la lucha vigente de las madres, de los abuelos, de los hijos y de las hijas. En fin, estamos ahora entonces compartiendo esto, huellas vivientes, colectivas, que han disputado una historia que quería ser borrada y suprimida, y que hoy están ante nosotros, como bien decía Marines, como un lugar de discernimiento, ¿no? Esas huellas nos permiten discernir nuestro lugar en la historia presente, nos permiten vincularnos colectivamente a un pasado reciente y no tan reciente, y nos permiten proyectarnos. Y eso tiene que ver con nuestros saberes, para finalizar. ¿Hacia dónde vamos como quienes nos dedicamos a las humanidades y a las ciencias sociales? ¿Desde dónde vamos? ¿Con quiénes caminamos? ¿Cómo nos paramos? ¿Y qué país y qué región estamos pensando? Así que no es poco lo que hacemos hoy. Muy agradecida entonces a los compañeros y compañeras que participan, a quienes están trabajando de modo visible aquí ante la, por así decirlo, las cámaras de esta grabación, y quienes han organizado esta tarea y la están poniendo en marcha. Y de mi parte solo un pequeño detalle, que es la tercera cosa. La primera era el agradecimiento y la reflexión. La tercera es decirle que como Facultad de Filosofía y Humanidades, pero obviamente en la misma línea de nuestro trabajo colectivo con ciencias sociales, estamos pensando para el 29 un panel que quiero destacar y que está en nuestra agenda de actividades de memoria, verdad y justicia, que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia de aquellas personas que vivieron el terrorismo de Estado y que forman parte de la comunidad trans travesti, ¿no? Entonces nos parece muy importante, hay juicios que se están ventilando en este momento en la ciudad de Rosario, entonces hemos invitado a compañeras y a miembros, a personas que están llevando adelante como profesionales del derecho estos juicios, compañeras de aquí y acá de Córdoba, del área trans travesti de la Facultad de Filosofía. Bueno, nos parece muy importante porque también en el camino de la memoria, la verdad y justicia hay mucho que profundizar, que ampliar y que construir. Muy agradecida, les doy la bienvenida. Bueno, buenas tardes, muchas gracias tanto a Flavia y a María Inés por sus palabras. Vamos a dar comienzo con este panel, con estos cuatro panelistas que han, con mucha buena predisposición, han decidido acompañarnos. Nuestra primera panelista, a quien presento, es Ana Carol Solís. Es muy largo el currículum, pero bueno, vamos a hacerlo bien sucinto. Es doctora en Estudios Sociales de América Latina por la UNC, por nuestra universidad.
Es docente tanto de la Facultad de Ciencias Sociales como de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y es investigadora del Centro de Estudios Avanzados y del Centro de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades. En este último en particular dirige el proyecto llamado Militancias, Dictaduras y Derechos Humanos en la Historia Reciente de Córdoba. Por último, también integrante del Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, entre otras cuestiones que por cuestiones de extensión no voy a mencionar. Carol, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, muy, muy contenta de compartir este espacio. En primer lugar, quería señalar lo atípico de la situación, porque solemos hacer estos paneles de ciclo de nivelación que no coinciden con la Semana de la Memoria, pero por la situación de pandemia y la particularidad con la que se ha dado el ingreso en este 2021, estamos pudiendo hacer los paneles de derechos humanos también en la Semana de la Memoria, así que creo que eso es importante para destacar. Y la otra cuestión que yo quería compartir es, bueno, cómo hablar, cómo compartir con ingresantes a nuestras facultades sobre la importancia del 24 de marzo para nuestras comunidades en particular, ¿no? De las tantas miradas que se podrían convocar, quiero pararme en ese lugar. Y pensaba que esta es una de las claves para tener en cuenta. No es casual que estas instituciones, estas facultades, los inviten a pensar y a reflexionar sobre esta cuestión. No solamente por los compromisos éticos, políticos y posicionamientos que las decanas que me precedieron explicitaron, sino justamente por algo que ellas también mencionaron, que es la fuerte impronta en las historias institucionales de estas comunidades respecto a los efectos del terror de Estado sobre ellas, ¿sí? Y los fuertes efectos del terror de Estado sobre estas comunidades tienen que ver también con algo anterior, que fue el enorme protagonismo de estas comunidades en el ciclo de activación política y la radicalización previa que antecedieron a la última dictadura cívico-militar. Si no pudiéramos compartir esa historia nuestra, esa historia común, difícilmente comprenderíamos por qué tiene tanta relevancia este tema en sociales y en filo. Y también porque ambas comunidades fueron desde siempre protagonistas en las luchas por la memoria, la verdad y la justicia. Pensaba en los enormes esfuerzos que se hicieron a la salida de la dictadura para normalizar a las universidades, para lograr que se restituya el cogobierno universitario, algo sobre lo que seguramente han conversado ya en los ingresos, pero también para exigir justicia respecto de aquellas personas que habían resultado víctimas del despliegue del terror. En este sentido, esa es la primera invitación, ¿no? Es decir, que no es casual que se hable, se converse, se active sobre esta cuestión en nuestras facultades. Eso lo van a ver a lo largo de toda la carrera y es siempre una invitación permanente y abierta a involucrarse en las múltiples tareas de investigación, de docencia y de extensión que tienen que ver con la lucha por los derechos humanos y en particular con la causa de memoria, verdad y justicia. La otra cuestión que quería también compartir con ustedes es que tomando la invitación del panel respecto a pensar las huellas de la dictadura, también comparto en el sentido de Flavia de que las huellas remiten a marcas y que también por eso mismo las huellas siempre intentan ser borradas. Y a mí me parece importante rescatar que justamente la última dictadura cívico-militar, por una de las cuestiones que se diferencia de otros golpes de Estado y de otras dictaduras, es por su pretensión refundacional, es decir, el enorme esfuerzo que pusieron quienes detentaban el poder y los apoyos que tuvieron a partir del 24 de marzo para efectivamente desandar la historia previa, ¿no? Modificar radicalmente el orden de las cosas y por eso también aplicar un plan sistemático de exterminio para generar un orden nuevo que no se pareciese en nada a lo que había existido previamente. Y en eso me parece que es importante detenernos en que eso implicó borrar las huellas del pasado anterior, pero al mismo tiempo intentar borrar las huellas de lo que ellos mismos hacían a través de su poder desaparecedor, ¿no?
Y creo que justamente esto nos ayuda a pensar el enorme esfuerzo colectivo que se ha ido haciendo, ¿no? Desde la propia dictadura, pero sobre todo en democracia, para reponer esas huellas, ¿no? Más allá de los intentos oficiales, de la sistematicidad para borrarlas, reponer esas huellas no solo de las biografías, de las historias de vida, de los colectivos que fueron desarticulados, sino también esas huellas de otras instituciones posibles, otros modos de habitar la universidad que preexistieron al golpe del 24 de marzo del 76. En ese sentido, también me parece que no es menor decir que nos encontramos en este panel luego de que ha culminado un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en nuestra Córdoba. Aquí las personas que comparten este panel son personas muy ligadas, protagonistas de este proceso. Yo solamente quiero decir que los juicios también son oportunidades, son sí, escenas sociales muy importantes para reponer una serie de sentidos, de conocimientos, de saberes, de informaciones que trascienden ese intento de borramiento que hizo la dictadura, pero que también se intenta sostener en democracia, porque eso es algo que nosotros debemos saber, ¿no? O sea, justamente los intentos de volverse sobre discursos negacionistas que intentan poner en duda lo que se ha avanzado en las políticas de memoria, verdad y justicia, son intentos por actualizar esos borramientos, ¿no? Y los juicios aparecen a contrapelo de esos intentos. Los juicios, justamente lo que a mí me parece, hay muchas cuestiones que podríamos destacar, pero pensando solamente en el último que tuvimos la posibilidad de verlo, porque por la pandemia se pudo ver de manera virtual cada una de las audiencias, me parece que los juicios nos develan muchas aristas interesantes. Primero y principal es que nos ayudan a pensar en las huellas de los que sean y las que sean de historia, quizás ya han conversado sobre esta palabra, la idea de los antiguos palimpsestos, ¿no? Estos lugares donde se borraba y se volvía a escribir, pero que sin embargo con cierto trabajo se podía desandar y volver a hacer visibles esas escrituras anteriores. Y me parece que los juicios tienen uno de los efectos que tienen es eso, ¿no? Poder advertir cual palimpsesto sociocultural, cuáles son esas escrituras de la historia, esos modos de estar en la historia que aparentemente estaban borrados o que aparentemente no habían dejado huellas. La otra cuestión que quiero decir es que los juicios también me parece que son fundamentales para aportan decididamente a reponer tramas, ¿no? De esto también algo mencionó Flavia. Poder reponer en la escena de la justicia las tramas familiares, las tramas afectivas, las tramas de grupos de pertenencia, de amistades, de espacios de militancia, de modos de ver el mundo, de proyectos colectivos, de sueños compartidos, me parece que también es algo muy importante para destacar de la posibilidad de seguir teniendo juicios en la Argentina y en Córdoba en particular. Y por otro lado, que me parece también que los juicios nos ayudan a confirmar cómo estos caminos de justicia que se van consolidando nos permiten seguir rompiendo con cadenas de impunidades, ¿no? Esas cadenas de impunidades que no solo posibilitaron que fuese la dictadura, digamos, el momento histórico de mayor represión, ¿no? Por ejemplo, si lo pensamos desde el punto de vista de la persecución política y el exterminio, sino también de las impunidades posteriores que ralentizaron, que de algún modo intentaron obstaculizar el camino de la justicia. Por todo esto, me parece que conmemorar cada 24 de marzo, un nuevo aniversario del golpe de 1976, es sumarnos a, aunque sea de esta manera virtual, ya que no podemos proceder al encuentro o al abrazo como muchas veces nos hace falta, pero sí sumarnos a esta resignificación y a esta posibilidad de actualizar una escucha, ¿sí? Y también a complejizar y hacer a generar mejores condiciones de decibilidad para todo lo que tiene que ver, digamos, con una trama de nuestro pasado presente,
que es fundamental para que nosotros no solo podamos definirnos dónde estamos y qué hacemos, sino principalmente para que sigamos definiendo los proyectos como comunidades educativas y comunidades políticas que tenemos en común. Así que me parece que esta actividad es también una de las tantas invitaciones, una invitación que yo entiendo sincera, honesta y cálida, a participar de la historia común, de nuestras historias comunes como instituciones, que son historias que están plagadas de logros, pero también de dolores, de lágrimas, de pérdidas, y por supuesto de alegrías, de luchas compartidas, de puertos a los que se llega, y que nos sirven de impulso para seguir imaginando otros mundos posibles y seguir construyendo memoria y justicia. Así que, bueno, podríamos después seguir conversando, pero creo que con esto es suficiente para pensar en esto, ¿no? O sea, que no es casual que estos temas se aborden en estas facultades y que no es la única vez que se van a abordar, sino que son parte de un compromiso que se reitera en una serie de actividades que protagonizan distintos colectivos y actores institucionales, así que es una invitación a mantenerse, bueno, a participar y a ser parte justamente de estas facultades. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carol. A continuación va a tomar la palabra Mariana Tello Weiss. Mariana es doctora en Antropología Social, es docente de la licenciatura en Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades e investigadora del CONICET. Ha militado durante 20 años en la agrupación Hijos, formó parte del área de investigación del Espacio para la Memoria La Perla y fue presidente del Archivo Nacional de la Memoria. También, sucintamente, muy breve, porque son currículums que realmente dan para un montón de otras cosas. Así que te escuchamos también, Mariana. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Primero que nada, agradecer la posibilidad de estar acá. Me cuesta un poco imaginar el estar, ¿no?, de una cosa más colectiva, pero por lo menos las caras que puedo ver en la pantalla son caras de gente muy querida, con la que me alegro de poder compartir, aunque sea el espacio virtual de esta charla, y poder estar en una fecha que es tan importante como el 24 de marzo, ¿no?, por lo menos las vísperas. Yo, algo que quería decir, entre una especie de testimonio de mi vida como militante de Hijos y como profesora de la facultad, primero de Filosofía y Humanidad, después de Psicología, pues se separó, y después de vuelta Filosofía y Humanidad, es que llevo muchísimos años, ¿no?, ya más de 25 años en el ambiente universitario, y algo que les quería contar, me siento un poco vieja diciendo esto, es que las cosas no siempre fueron así, no siempre estuvimos recordando la facultad el 24 de marzo, ¿no? Eso fue algo que hace que el día de hoy estar acá lo celebre, ¿no?, como he celebrado todas las veces que he podido estar en una charla así, porque antes sencillamente esto no se podía decir, que es algo que en los últimos años hemos presenciado, hemos tenido con mucha presencia el tema, pero ustedes que son muchísimo más jóvenes no saben de que en otra época había que abrirse paso un poco a los codazos, ¿no?, para tener la palabra sobre este tipo de cosas, o nos autoinhibía, ¿no? Con esto voy a lo que ya arrancó diciendo Flavia y retomó Carol, ¿no?, de cuáles son las huellas de la dictadura, ¿no? Las huellas de la dictadura se expresan de maneras distintas en esa historicidad, ¿no? Y tanto para Sebastián, que está acá también, como para mí, el proceso de entender lo que fueron las huellas de la dictadura, un proceso muy arduo, creo que seguimos haciéndolo, ¿no?, hasta este momento como hijos de las víctimas, ¿no?, como víctimas también, como sobrevivientes de ese proceso. Y son distintos espacios los que nos han ayudado, que siempre, por suerte, están entramados, ¿no? La universidad tuvo, por lo menos para mí, un lugar central, digamos, en esa,
en ese entender, ¿no? Porque la memoria no es solamente revisar qué es el pasado, la memoria es tratar de entender qué implica el pasado en nuestro presente, ¿no? En nuestro presente en distintas capas, desde lo más general hasta cuestiones más personales, ¿no? Y quizás por una cuestión biográfica, en nosotros ese entender, ese tratar de dar, en ese tratar de dar sentido al sinsentido de la experiencia vivida durante la dictadura, a millones de silencios que habían en nuestra vida, hicieron de que también nos volquemos, en algunos casos, a querer entender de una manera más analítica, más sociológica, más distanciada, qué fue todo eso, ¿no? Más allá, a lo mejor, de cómo nos había atravesado a cada una, cada une, cada uno de nosotros. Es un poco lo que me pasó a mí, y yo en eso le debo a la universidad no solo una vocación profesional, sino también un camino en la vida, ¿no? Fue un espacio de reflexión siempre en la universidad, donde no solamente pude empezar a hablar, yo hablaba de este silencio que había en algunos momentos, sino también pude tener un debate, pude encontrar otros puntos de vista, pude encontrar personas que me formaron analíticamente para tomar esto como el objeto de investigación que es actualmente para mí. Y con todo eso, y en el camino de todo eso, empezar a dejar otras huellas, ¿no? O transformar la huella de la dictadura en otras cosas. Creo que estas dos facultades han sido de los espacios más productivos. No voy a hablar de la dictadura del 24 de marzo, cuando eso pasó yo tenía un año, tengo algunos recuerdos, pero sí voy a hablar de los 90, ¿no? Que es el momento donde nosotros empezamos a intentar dejar nuestras propias huellas, ¿no? A partir de lo que conseguíamos entender de las huellas que había dejado la dictadura en nosotros, y el espacio de la universidad fue constitutivo y muy productivo en muchos sentidos, ¿no? Fue muy productivo en el sentido que generó agrupaciones políticas en las cuales pudimos militar dentro y fuera de la universidad, fue un espacio donde encontramos una enorme solidaridad, y también fue un espacio donde pudimos formarnos y estudiar, investigar, y hasta en este momento enseñar sobre este tipo de problemáticas, ¿no? Algo con lo que no me quiero extender mucho, porque en todo caso, si después hay preguntas, me gustaría que haya más espacio para eso, que quisiera decir es que el hecho de conmemorar, el hecho de participar de espacios de conmemoración, Karen recién habló de los juicios, ¿no? Bueno, la universidad ha tenido también una enorme presencia en muchos de los espacios de conmemoración, tanto en los juicios, ¿no? En la participación en los juicios, adentro, afuera, muchos de sus compañeros y compañeras han sido personas que han estado en sentencias, quizás ustedes mismos también. Muchos han participado en sitios de memoria, después van a pasar ahí una invitación a una actividad, a un taller. En fin, siempre ha estado entramada la universidad con esos trabajos de memoria que finalmente son los que hacen de que nosotros traigamos, muchísimos años después, una fecha de conmemoración como esta, que para todos y todas puede tener pesos distintos, no quiere decir de que porque haya una distancia temporal más grande para algunos que para otros, no tenga una cierta vigencia generacional también en nuestras vidas, pero nos sirve sobre todo para pensar, a la luz de ese pasado, qué es lo que queremos del presente, ¿no? Es una marca fuerte, digamos, esa marca autoritaria en nuestro pasado, pero con una huella fuerte, pero que también ha dejado huellas muy productivas, como decía hace un rato, para pensar nuestro presente, para pensar en las injusticias de nuestro presente, ¿no? Si hay algo que tiene nuestro país, un poco lo dijo María Inés al principio también, es que ha tenido, ante situaciones inéditas, estrategias inéditas también para lidiar con eso, para lidiar con esas inversiones del mundo que son las situaciones límite. Y eso se ha ido trasladando de generación en generación, ¿no? Entonces, no es pensar el pasado, pensar la dictadura y pensar el 24 de marzo, sino pensar cómo en cada uno, una
y une, eso se actualiza, ¿no? Para pensar en los problemas del presente, para ampliar esas zonas de conmemoración, si se quiere, como decía Flavia hace un rato, para pensar quiénes son los que quedan por fuera, ¿no? De la memoria, porque las memorias de esas huellas insisten también. Insisten para bien, como estoy diciendo ahora, pero también insisten para mal, ¿no? Insisten en prácticas autoritarias, tortura que se repite, y en definitiva en constantes intentos de sustraer a las personas de sus derechos más elementales, ¿no? Entonces pueden cambiar los actores del drama, de alguna forma, pueden ayer ser desaparecidos, hoy ser chicos asesinados por el gatillo fácil, o torturados en una cárcel, o personas trans que son perseguidas, puede ser cualquiera otro el personaje, pero se reactualizan esas tramas de sentido en las cuales pensamos que algunas personas no merecen vivir, o no merecen tener derecho. Entonces, el legado de esa reflexión sobre lo que fue la dictadura al día de hoy siempre está vigente porque siempre está amenazado, ¿no? Y lo podemos reflexionar tanto hacia el presente como hacia épocas para atrás también de la dictadura, en las cuales eso pasó también y no llegó a legitimarse, a lo mejor, ¿no? Como un reclamo. En este sentido me parece que la memoria es una herramienta, ¿no? Este día de la memoria, ¿no? Como estas marcas que ponemos en el calendario, es una herramienta para pensarnos, para pensar qué somos a partir de lo que fuimos en un espacio-tiempo mucho más grande y para pensar también qué queremos ser. Y bueno, les quiero dar la bienvenida, espero encontrarme con ustedes en algún trayecto de su formación y poder continuar esto que estamos hablando en un diálogo un poco más fluido, que no sea el que nos impone un poco la pandemia y la virtualidad. Gracias, Mariana. Ahora brevemente lo vamos a presentar a Sebastián, que va a hablar un poco sobre el eje que le habíamos pedido de militancia, lo que significó la militancia joven también en este proceso. Sebastián es víctima de la causa que recientemente tuvo sentencia en febrero, había arrancado en septiembre del año pasado, la causa Driedich Herrera, donde engloba esta causa, se englobaron varios hechos que sucedieron en los primeros meses de La Perla, con militantes de, la mayoría eran militantes de PRT y ERP, y muchos de ellos estudiantes universitarios, incluso dos de ellos estudiantes secundarios. En esta causa se le reconoció la privación ilegítima de libertad efectuada a Sebastián Solier, que siendo bebé fue secuestrado con sus padres, con Adriana Ríos y Juan Carlos Solier, y en la causa también una de las víctimas es su tío Luis Roberto. Ambos sus padres estudiaban en la universidad, su mamá en ciencias de educación y su papá en ingeniería, y Sebastián siempre abriéndonos caminos a muchos de nosotros, milita desde sus inicios hacia la organización Hijos, también en el espacio universitario en la bisagra, en la agrupación Tincunacu, que colaboró a crearla, llegó a ser presidente del Centro de Estudiantes de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, entonces Escuela de Trabajo Social. Bueno, padre, amigo, compañero y militante, hoy guía de montaña, nos va a contar un poco su vivencia en torno a esto. Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco mucho la invitación, le agradezco a Flavia y a María Inés por abrir esta instancia, y agradezco también a las dos facultades, que como vienen diciendo quienes me preceden, son espacios donde siempre hemos construido memoria, verdad y justicia, ¿no? Son instituciones donde siempre hemos podido construir procesos colectivos de lucha. Me siento como en casa en esta charla. Y bueno, bienvenidos a todas, todos y todes. En algún momento estuve en la misma situación que ustedes, en una charla de ingreso, con paneles también de este tipo. La virtualidad nos pone en un lugar raro de no poderse ver las caras, ¿no? Que es a lo que uno muchas veces está habituado, sobre todo en instituciones como nuestras facultades, donde mucho es colectivo y donde uno pone la voz, pone el cuerpo, pone la cara y las miradas.
Pero bueno, así todo, celebro que en el marco de lo que viene ocurriendo podamos, aunque sea virtualmente, encontrarnos. Les voy a hablar como militante, así como decía la Vale. Empecé militando en Hijos hace muchos años, también milité en la universidad, en la Escuela de Trabajo Social, fui presidente de Centro de Estudiantes, consejero, conciliario. Entonces, bueno, siempre he estado muy vinculado a los ámbitos universitarios también. Compartí militancia con Mariana, que la petiza, querida para mí, compartí muchos años con ella de militancia, es como una hermana. Y bueno, y sí es una fecha importante, el 24 de marzo son los 45 años donde conmemoramos el golpe cívico-militar. Para nosotros es una fecha que tiene mucha significación. Y ahora pienso, ¿no? Yo en esa época tenía 6 meses, apenas 6 meses, cuando fue el hecho de la desaparición de mis padres, de mi tío, cuando también me secuestran a mí, que fue en agosto del 76, yo nací en febrero. Y después de un largo camino y proceso familiar, pero también colectivo, nosotros el año pasado llegamos a la realización del juicio, ¿no? De la causa de Dietrich Herrera, donde se trabajó, se ventiló, como se dice, la causa de mis padres, de mi abuelo y de mi tía. Con muy buenos resultados, acompañado mucho también por muchas personas que estuvieron ahí presentes, entre los que se encuentran quienes están acá también en este panel. Y sí, creo que más allá de la reparación familiar, de lo que significa la justicia, diciendo en términos públicos como institución, ¿no? Lo que sucede con esas causas, en todos los casos eso ha sido un proceso colectivo. Un proceso colectivo de mucha gente trabajando, compañeros, compañeras, trabajando durante muchos años para lograr que estas cosas ocurran. No solo en Córdoba, sino en todo el país, durante muchos años nosotros, y hablo de ese gran colectivo, trabajó de manera incansable para contrarrestar de algún modo esas huellas malas que había dejado la dictadura. Y en el caso nuestro, en particular, cuando hablo del caso nuestro, hablo de los hijos desaparecidos. Nuestro camino inicia a la edad que tienen ustedes, de algún modo. Yo empecé a militar en Hijos cuando tenía 18 años, que es la edad donde uno ingresa a la universidad. Entonces, sí es significativo poder estar hablando con ustedes y compartir la experiencia desde ese lugar, ¿no? Yo creo que de algún modo uno se reconoce como sujeto político y se reconoce en procesos de lucha que son procesos históricos, que tienen antecedentes, pero también nos permiten mirar a futuro. Y en mi caso, mi militancia inició a los 18 años, cuando éramos un grupo de jóvenes que entendíamos que había que salir a hacer algo, a decir algo, que nos reconocíamos en el trabajo que habían realizado las madres, que habían realizado las abuelas, que habían realizado familiares, y que habían realizado las familias en la búsqueda de memoria y verdad y justicia. Cada una de nuestras familias, en mayor o menor medida, hizo un camino en esa búsqueda. Desde habeas corpus, presentaciones a la Cruz Roja, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esas familias también fueron familias que en ese recorrido se fueron encontrando. Y así se van formando las organizaciones. Y nosotros, como hijos, también nos encontramos en determinado momento y empezamos a escribir un poco la historia también de puño y letra, ¿no? No lo hicimos solos, sí, siempre estuvimos acompañados de muchas personas, porque los procesos políticos y la lucha, las conquistas,
no solo de memoria, verdad y justicia, sino de tantas otras luchas, son procesos que son colectivos. No se puede hacer eso, no lo podemos hacer solo. Necesariamente lo realizamos con otros. Las facultades donde ustedes están ingresando permiten eso, es lo que dice, lo que decía Mariana hace un ratito. Para nosotros también eso funcionó como un refugio, fueron lugares donde podíamos decir, podíamos debatir, podíamos trabajar, podíamos construir, ¿no? Porque no es solo recordar, que eso también lo decía Mariana, es cómo uno piensa el presente y cómo construye también una mirada de futuro sobre eso. Los procesos de lucha enmarcados precisamente en cierto hilo histórico donde uno tiene avances y retrocesos, pero donde uno pone el cuerpo. Y eso es importante de destacar. Creo que las facultades siempre, estas facultades, no hablo todas, nos permitieron eso. Incluso nos permitieron participar en la construcción de procesos de memoria para adentro de la facultad, ¿no? De los desaparecidos que había en cada una de las facultades, de equipos de investigación en torno a eso, de homenajes a compañeros y compañeras desaparecidos que estudiaban, que militaban, que trabajaban en esas facultades. Y así fuimos construyendo. Y llegamos, en mi caso, al juicio del año pasado, acompañado también de abogados y de compañeros que hicieron una tarea muy importante, ¿no? En el proceso de memoria y verdad y justicia. Yo sí tengo para decirles que es la idea de que se involucren. A mí me parece que pasa por ahí. Cuando uno elige ciertas carreras y ciertos lugares para transitar y para evitar, es bueno que nazca el debate y que nazca la participación. Los procesos colectivos son precisamente eso, el proceso donde uno puede discutir, pero necesariamente tiene que estar, tiene que pensarlo y desde esta perspectiva que por ahí planteaba María Inés, ¿no? Los derechos humanos no es una materia, es de algún modo una perspectiva que uno asume y que es transversal a muchas de las cosas que nos pasan, a las realidades que tenemos, a las necesidades que surgen en la sociedad y a los modos en que uno piensa y proyecta la resolución de esas necesidades. Bueno, después si hay preguntas, seguimos charlando, pero en principio eso, me parece que está bueno este panel, agradezco mucho. Y a los ingresantes, a todos, les sugiero que se sumen, que participen, que hacen falta, que necesitamos construir una sociedad más justa, que los procesos de memoria, verdad y justicia apuntan a eso, tanto como otros procesos colectivos que están hoy tan, tan visibles, ¿no? Es necesario recordar lo que nos pasó y es necesario construir un país y una sociedad mejor, que sea digna de ser vivida. Gracias, Sebastián. Bueno, ahora, para finalizar esta primera ronda, que después seguiremos con preguntas, le quiero presentar a Lila Luque, abogada, especialista en criminología, docente de criminología y derecho penal de la Facultad de Derecho. Actualmente trabaja en la Procuración Penitenciaria de la Nación y fue docente de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, y recientemente fue reconocida por nuestra facultad con la entrega del reconocimiento EMIDAMBRA a la labor social y política. Es un hermoso nombre para un premio que para nosotros significa mucho como institución y por eso le agradecemos también la participación de Lilian en esa instancia. Integró el equipo jurídico de Hijos, Familiares Desaparecidos y Detenidos Desaparecidos, ha sido querellante de numerosas causas de lesa humanidad que permitieron las condenas de, entre otros, genocidas como Videla, Menéndez, Barreiro, Yenichiri, etc. Fue abogada del Archivo Provincial de la Memoria
Y un poco, como decía Sebastián recién, su trabajo y su compromiso sostenido a lo largo del tiempo por los derechos humanos no solo tiene que ver con la defensa de la memoria, verdad y justicia, sino también de otros campos y colectivos, como colectivos de mujeres y otras identidades, infancias, juventudes, campesinos y campesinas y personas privadas de la libertad. Sigue interviniendo en la actualidad en numerosas causas de gran trascendencia por su aporte profesional y por su militancia. Es que hoy le pedimos que nos comparta algunas palabras. Lilian, docente, militante, mujer y compañera, tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias, Vale, por la presentación y muchas gracias a María Inés y a Flavia por la invitación a ambos espacios tan queridos por mí. Lo primero que me sale decirles es que me siento como sapo de otro pozo, pero también he aprendido que las construcciones colectivas y la memoria no se hacen con un solo hilo, sino que se hacen con hilos diversos. Y cuando más diversos a veces son, la trama es mucho más firme y más sostenida en el tiempo. Muchísimas gracias a todas las instituciones. Y bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la vida universitaria. Es complejo, yo también, como decían mis compañeras, recién estaba en ese lugar, quizás no en esos espacios, en espacios que no han sido tan amables con uno como estudiante, como en la Facultad de Derecho, pero al mismo tiempo, digamos, no han logrado anular esta necesidad de buscar otras tramas. Cuando las compañeras me ofrecieron la posibilidad de compartir con un panel con esta gente tan querida, y no solamente querida, sino inteligente y luchadora, pensaba qué es lo que podía aportar desde una disciplina que en principio parece como hostil y como diversa y extraña a estas dos grandes facultades que me convocan en este momento. Y lo que pensaba que era lo que yo podía aportar para que ustedes puedan pensar, y para que podamos pensar todos juntos, era, casualmente o no, en el mismo sentido que mis predecesoras y predecesor decían, hacer hincapié en las huellas que ha dejado la dictadura, pero no en las huellas negativas, sino en las huellas que nos permiten construir. Hoy hablaría de eso. Me parecía también que era importante rescatar que el inicio en la vida universitaria en este contexto no es el inicio que nosotros tuvimos, ni siquiera por el tiempo que nos separa, el tiempo vital, sino también porque no podemos vernos hoy y abrazarnos con los compañeros. Y siempre me parece que uno tiene que hacer los análisis en un contexto determinado. Yo tomé dos elementos que me parecían relevantes para poder compartir con ustedes, pese a la juventud de ustedes, no la mía. Y me parecían que eran relevantes para poder hacer un análisis sobre las huellas y por qué es necesario seguir estudiando las huellas pese a este contexto. A mí me parecía que había dos cosas. Una de las cosas que me parece que nos están atravesando hoy tiene que ver con las incertidumbres en general, que no son distintas a las de la vida cotidiana de siempre. ¿Tá? Uno parece que tiene todo resuelto, digamos, cuándo va a cursar, cuándo va a rendir, cuándo va a hacer el plan y cuándo se va a recibir y nada. Y esas certezas generalmente no existen, y está bien que no existan, pero pareciera que en el contexto de la pandemia esas pocas certezas que une se puede construir se difuminan. Al mismo tiempo, ahí me parece, yo no sé ustedes, porque generalmente la juventud no piensa la muerte como algo posible, pero al mismo tiempo el contexto de la pandemia nos hace poner, digamos, estamos todos virtualizados ahora con la finalidad de cuidarnos. Al mismo tiempo ese contexto de incertidumbre pone en incertidumbre con más certeza a la vida. No, ¿por qué pensar en las huellas de la dictadura, esto que aparentemente pasó hace tanto tiempo, que no nos importaría, yo, en este contexto, y bueno, el contexto hace que la vida, nos recuerda el contexto de la pandemia, que la vida se acaba, y sobre esto voy a volver. Y al mismo tiempo en este contexto, en el contexto de los jóvenes que tienen Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, y todo, también hay un cambio de percepción en el tiempo. Digamos, ¿por qué en el contexto actual de la inmediatez tenemos que seguir mirando por el pasado
donde no podemos obtener respuestas como Sebastián, como Mariana y como Carol dijeron, inmediatas. Yo creo que pese a eso, a estas incertidumbres, a la finitud de la vida que nos pone la pandemia otra vez, que nos recuerda a la pandemia y a que pareciera que el tiempo hoy se mueve solamente por mensajitos de WhatsApp y todo es inmediato, hay que volver a repensar. Una de las cosas que me parece relevantes para poder pensar juntos esta semana, este mes de marzo, este mes de las mujeres, tiene que ver con el repensar para qué, pese a que estamos en ese contexto. A mí me parecía que hay, por deformación profesional, yo puedo hablar de los aportes que han realizado desde mi punto de vista los juicios de lesa humanidad, y en ese sentido, ¿cuáles han sido las huellas? Hay algo que Mariana decía muy bien, no siempre se pudo hablar de estos temas, y no siempre se pudo juzgar. Y pareciera, a ustedes les parecerá, como no siempre todo el mundo podía entrar a la universidad, pero uno se olvida que había otras épocas en que los estudiantes eran algunos hombres, no mujeres, menos disidencias, y que había una parte de la población de nuestro territorio que no accedía. Entonces, en el mismo sentido, una de las huellas que han dejado los delitos, los juicios por los delitos de lesa humanidad, ha sido que en esa repetición constante de juicios se ha generado una continuidad, una práctica de juzgamiento de los crímenes de la dictadura cívica militar, que en realidad es una huella que es producto, para mí, principalmente, del triunfo del movimiento de derechos humanos. Es decir, hay una huella relevante que tiene que ver con esto que decía Sebastián y con lo que decía también Mariana, de la necesidad de organizarse para marcar, para dejar, para imponer prácticas, prácticas que no tienen que ver con algo que está dado, sino que son productos de una lucha. Yo les diría que en un mundo donde todo tiene que ser tan rápido como el que me clavó el visto en el celu, o me respondió el tweet, este proceso que comenzó hace 47 años en la provincia de Córdoba, ¿no? 47 años, ni siquiera 45, sino 47. Después investiguen, ahí tenemos una doctora en historia, una doctora en antropología, investiguen en nuestro territorio cuando esa primera huella en relación al terrorismo de Estado se inició. Ese proceso colectivo que en realidad comenzó hace 47 años solamente fue posible a partir de la lucha organizada, la continuidad y la tenacidad de, primero de las viejas y después de las hijas. Al mismo tiempo, esta continuidad en prácticas que ustedes dirán, los juicios, ¿quién quiere seguir hablando de los juicios? Los juicios pasaron hace rato, están todos viejos, ¿para qué seguimos juzgando? Sin embargo, esa continuidad de prácticas y ese triunfo que para mí del colectivo del movimiento de derechos humanos ha dejado otra marca, que es relevante, que es una marca que no se ha construido solamente desde el punto de vista jurídico, sino ya la veo a Mariana acá, y hemos trabajado juntas en causas de lesa humanidad. Y yo no podría haber entendido algunos procesos si no hubiera leído un par de artículos de Carol. Soy abogada, pero también leo otras cosas. Entonces es una práctica colectiva que logró triunfar, pero que ha logrado modificar una cultura jurídica, por un lado, y eso tiene que ver con el presente, pero también una cultura general. Digamos, yo no sé quién será de Córdoba o no, pero hace unos años, cuando se trató de liberar a un montón de genocidas a partir de la aplicación de un instituto, que es la ley del 2x1, la ciudadanía marchó. Y había muchos jóvenes, y ahí no había diferencias entre abogados, antropólogos, filósofos, no. Al mismo tiempo, hay que tener un cuidado, porque esa huella importante, positiva, que lo que permite es cambiar prácticas sociales, prácticas jurídicas, también me parece a mí, si uno no vive reflexionando, y para esto sirve reflexionar en el sentido que decían mis compañeros recién, mirando el pasado, pero para poder definir el presente y mirando el futuro. Hay algo que a mí me parece riesgoso, que es la naturalización de algunas prácticas. Los juicios no son algo dado, son algo producto de un proceso de lucha y de disputa que no es un mensajito de WhatsApp ni un Twitter. Y estoy pensando en las luchas de los movimientos de los feminismos hoy.
digamos, los reclamos de justicia de los movimientos de mujeres son algo que está logrando también, al igual que los procesos de lesa, modificar prácticas sociales, jurídicas y cultura general. Pero porque hay una revisión constante de la necesidad, digamos, no hay nada dado, no hay ninguna respuesta que se espere como ya dada, sino es parte de un proceso de lucha. Porque a mí siempre me parece que si no paramos un segundito a reflexionar, y esto para mí justificaría por qué hablar con gente mucho más joven, 18, 19, 20 años, de por qué volver a mirar el pasado, y es porque si no uno pierde los sentidos de para dónde vamos, de qué es lo que queremos, y al mismo tiempo pierde este origen valioso que es la lucha colectiva que logró modificar prácticas. Y también pensaba algo que dijiste, Marian, que me pareció copado, porque una de las cosas que tiene sentido revisar en los juicios de lesa es no solamente la posibilidad de luchar contra la impunidad, contra de hechos gravísimos, como los que fueron víctimas de don Sebastián y su familia, sino también que nos permite revisar prácticas que en el pasado eran atroces, pero como muy bien decía Mariana, se siguen cometiendo. No con las mismas características, no de la misma forma, pero esto, la tortura, el homicidio, el gatillo fácil. Y en todas estas huellas, yo no me imagino trabajando desde una perspectiva de una sola disciplina. Es al revés. Una de las cosas que estos procesos nos enseñan es que la posibilidad de cambio tiene que ver no solamente con el trabajo colectivo, sino el aporte de todos los tipos de saberes. Por ejemplo, la historia, la antropología, la filosofía. Digamos, esto es terapia de grupo. Cada vez que yo entro a un juicio de lesa, digo, ¿y para qué vamos a castigar? ¿Qué es lo que hay detrás? Y ahí recurro a la filosofía. Flavia, todavía no logro. A veces, sí logro. O necesito leer los artículos de Mariana en relación a los campos, el funcionamiento de los campos. O necesito revisar algún artículo de Carol para decir, sí, es cierto, esto es producto de una lucha colectiva y esto se puede objetivar más allá de mi amor y mi cariño por gente como Mariana o como Sebastián. Y en ese sentido, los aportes que nos da la memoria y la posibilidad de revisar las huellas que dejan los juicios del terrorismo de Estado es precisamente contrarrestar dos cosas que en este contexto nos están afectando, en mayor o menor medida. La posibilidad de hacer memoria en este sentido, tal cual decían mis compañeros recién, para mí implica una transmisión de experiencias para modificar la realidad y eso significa combatir la finitud y poder trascender. Significa que yo puedo ser prescindible en la medida que yo puedo depositar y enseñar en otro y discutir con otro para que otro continúe. Y al mismo tiempo me demuestra que el otro elemento que a mí me parecía fundamental en este contexto, y que para los jóvenes es como rápido, todo rápido, estas huellas nos permiten ver también que los procesos siempre son en el tiempo. Por eso es necesario pararse, analizar, discutir, y que esos procesos que se dan en el tiempo, que no son rápidos, que son colectivos, que son trabajosos a veces, siempre van a requerir de imaginación y constancia en la lucha. Espero que con esto poder cerrar. Fui lo más cortita posible, doctora Plaza, y cualquier cosa queda a su disposición para seguir pensando. Gracias. Nosotros con Denise estuvimos tratando de seguir el chat, que sobre todo fueron salutaciones, felicitaciones a los panelistas. Lo que nosotros invitábamos, porque ahí se está generando como una discusión sobre si tenemos que hablar de las vulneraciones de los derechos humanos del pasado, del presente. Me parece que en este sentido, justamente, digamos, correrse de esas falsas dicotomías, y poder entenderlas, que me parece que cada uno de los panelistas lo expuso, sobre todo vinculado, hay unos compañeros preguntados con el tema de la pobreza actual. Me parece que justamente lo que se pudo plantear en esta instancia, y para que sigamos compartiendo la pregunta, es
no solo que, retomando las últimas exposiciones, ¿no?, que la militancia, que cada uno de los que plantearon acá, la militancia de quienes fueron desaparecidos, tenía que ver por luchar contra un sistema injusto que generaba esta opresión social y económica que hoy también estamos viviendo, también como una huella de la dictadura, quizás de esas huellas que quisiéramos borrar, ¿no?, de las huellas que hoy estuvimos charlando en torno a lo que nos dejó en términos de militancia, pero también para pensar el modelo económico presente en la actualidad. Me parece que para nada se trata de invisibilizar, sino de justamente poder reconocer aquello que pasó, para poder pensar cómo intervenir en esta realidad que sigue siendo igual o más de injusta, ¿no? Entonces, para no hacer estudios, cuestiones comparativas, porque también Carol me va a decir, bueno, la historia no se habla de cuándo fue mejor o peor, pero sí me parece al menos como pensarnos como sujetos activos y militantes, ¿qué podemos hacer con nuestra realidad hoy? No sé, Denise, si alguna otra pregunta querías retomar. No, en particular una pregunta no, sino que me parece que una de las cosas que surgió en varios de los panelistas y en ambas decanas es esto de el por qué no nuestras facultades dan lugar a estos espacios, ¿no?, estos paneles. Y en definitiva es nuestra búsqueda también, porque cuando uno ingresa, por ahí se piensa, bueno, voy a formarme en el contenido que elegí, de la carrera que haya elegido, y bueno, no, la universidad no es solo eso, ¿no? El acceder a la universidad también implica la formación de una identidad, de una ciudadanía universitaria, que no es solo un contenido teórico, sino que implica todo esto, ¿no? Una lucha colectiva, compromisos, que se van renovando algunos, pero para los cuales también, como han dicho todos, a los cuales tenemos que volver al pasado. Digo, por eso también creo que cuando se pensaban en este panel, se pensó particularmente en distintas voces que nos pudieran traer al presente, ¿no?, las huellas de la dictadura, ¿no? No solo por la conmemoración del 24, sino también para empezar a pensarse ustedes, digamos, que nos están viendo, como estudiantes comprometidos, activos, ¿sí?, nuestras facultades proponen esa identidad de ciudadanía universitaria, y desde ese lugar los pensamos y desde ese lugar se pensó este panel. Nosotros desde Filo hace alrededor de 20 años que se organizan los paneles de derechos humanos, como decía Carol, en febrero, así que la verdad que hemos tenido la posibilidad de dar lugar también a un panel pensado para el 24 y que ingresa también a las agendas de la memoria de ambas facultades, ¿no? Eso simplemente, no vi más intervenciones en el chat de las que vos planteaste, Valeria, no sé si ahora justo surgió algo nuevo. No, yo quiero aprovechar y hacer una invitación también para continuar, porque por ahí ya hace un rato estamos conectados y algunos se empiezan a cansar. Como facultad organizamos un taller con los espacios de pedagogía del espacio de la memoria. Les voy a copiar en el canal de YouTube un link para que puedan inscribirse. Está dirigido a ingresantes de las facultades sociales, pero sean libres de anotarse porque nosotros entre nosotros podemos vincular y organizar algo con ingresantes de la Facultad de Filosofía si hay interesados. Así que simplemente invitarlos. Eso es martes 30 a las 15 horas. Y en algún punto, yo les comentaba al panelista hace rato, es intentar acercarnos a esos espacios de la memoria que hoy, por este contexto de pandemia, no podemos visitar y hacer esa experiencia vivencial que hacíamos los otros años, que ojalá pronto podamos hacerlo, y a quienes ingresen a las dos instituciones o queden cercanos, sepan que vamos a acompañarlo cuando se pueda volver, porque me parece que la experiencia en estos espacios son muy interesantes. Yo, para cerrar, si se anima, porque recién un compañero preguntó, me parece interesante que se anime a tomar la palabra, nos dice, ¿qué entendemos por militancia? Si les parece, tome cada uno de ustedes, que para mí son cada uno de ustedes ejemplo y compromiso de eso, y con esa palabrita cerramos el panel. Bueno, yo voy a decir algo cortito, que tuve la posibilidad de transformar los saberes de la disciplina histórica en la militancia. O sea, yo entiendo que mi militancia pasa por eso, por haber elegido estudiar el Movimiento de Derechos Humanos de Córdoba, convertirlo en algo que era digno de ser objeto de la historia y de trabajarlo y sistematizar sus huellas. Así que entiendo que mi militancia pasó principalmente por eso, por entender que se podían abrir temas, que se podían recuperar historias no contadas, del mismo modo que otras grandes historias, ¿no?, y de próceres y de famosos, nunca se dudaban que entraban en la
en la producción de los saberes científicos, ¿no? Así que yo pienso que eso y que militancia para mí también es pensar que lo que producimos no es solamente para que lo leamos entre los que leemos siempre lo mismo, sino que el saber que nosotros producimos tiene que poder tener fundamentalmente diálogo con la sociedad, y en eso le doy especial importancia a la docencia y a la extensión, ¿no? Me parece que es fundamental que pensemos que esas también son espacios de militancia, ¿no? El trabajar articuladamente con distintos niveles del sistema educativo y trabajar en diferentes formas de actividades de extensión es también pensar la universidad como una militancia. ¿Puedo? Voy yo entonces. Para mí militar es poner el cuerpo también, ¿no? Es sentirse interpelado por lo que uno considera que son injusticias, es trabajar en función de las necesidades que la sociedad va teniendo y de ciertos procesos políticos que uno entiende que tienen que ir en determinada dirección. Militar, uno puede militar desde muchísimos lugares, ¿no? En la universidad, en la misma profesión, en movimientos gremiales, en movimientos estudiantiles, los lugares donde uno milita o puede militar son muchos. Pero básicamente para mí es eso, ¿no? Que uno se pueda sentir tocado por esas injusticias que evidentemente existen. Como la pobreza, que son cosas que todavía no tenemos resueltas, no hemos logrado resolver como sociedad, y que sí son de algún modo obligaciones de lo que uno llama la militancia, ¿no? Los militantes, quienes nos reconocemos como trabajadores de algún modo de la política en función de cambiar eso, ¿no? En mi caso particular, yo sí creo que de algún modo uno, cuando asume esa mirada y se mete en ese camino, después eso termina siendo como una definición de vida. Uno milita toda la vida en distintas cosas, con distintos colectivos, pero es como una forma también de transitar la vida. La militancia. Está difícil seguir después de vos, Negro, pero yo un poco me sumo a lo que dijiste, porque creo que también, por lo menos en mi experiencia vital, está ligado a eso, ¿no? A la transformación de, o el intento de transformación de situaciones que sentís como injustas, que te parece que no son suficientes, ¿no? Bueno, acá algunas son gigantes, ¿no? Salieron en la lista de preguntas, como puede ser, leí ahí en la lista de preguntas de las víctimas del sistema, ¿no? Que son miles, y de muchos tipos, y otras tienen más cercanía, ¿no? Con las cosas que nos tocan vivir y con la posicionalidad que tenemos cada una, cada uno en esa situación, ¿no? Pero sí es un acto de transformación propio del mundo, del lazo con esos otros que compartimos. Porque creo que para mí eso es lo mejor que tiene la militancia, que es esta cuestión del colectivo, ¿no? Que es algo donde pasan muchas cosas, ¿no? Además de la militancia, se transforman muchas cosas que a veces no identificamos como políticas necesariamente, ¿no? Y que con el tiempo terminan siéndolo. O sea, eso también es algo que creo que los que atravesamos por experiencias largas de militancia hemos podido ver, ¿no? Que las cosas que nos van transformando y que vamos transformando en el mundo también van transformando
esa visión sobre qué es un problema político, ¿no? ¿Qué es político? ¿A dónde está el poder? Bueno, creo que esa mirada, también esa transformación en la mirada es producto de lo colectivo y de ese hacer colectivo. En el medio, si nadie más toma la palabra, había unas consultas sobre textos en relación al 24 de marzo, y reitero las dos invitaciones que visiten las agendas de las facultades institucionales. Ay, te doy la palabra, Marínez. Y también vamos a copiar el sitio del Archivo Provincial de la Memoria, que tiene muchos textos cortos para trabajar en espacios áulicos o en la familia. Eso era para decirle que en el canal de YouTube ponemos también ese link. No, yo me quedé pensando en la pregunta de qué es la militancia. Y me parece que una cosa común en la militancia es animarse a dejar los lugares cómodos, ¿no? Dejar lugares cómodos no quiere decir ponerse en el lugar del sufrimiento, sino en el lugar de las convicciones, de la movilización, de sentirse parte de una causa colectiva. En los aspectos de la... los diversos aspectos que pueda, donde uno pueda registrar el tema de la injusticia o la desigualdad, ¿no? Bueno, y en ciencias sociales hablamos mucho de esto, de la incomodidad de ser sociólogo, politólogo, trabajadora, trabajadora social, porque justamente las cuestiones, los focos centrales que ocupan estos temas de las ciencias sociales tienen que ver con la desigualdad, con la injusticia, así que me parece que yo aportaría eso. Ustedes saben que hay un documental que a mí me fascina, que lamentablemente no tiene los subtítulos en castellano, sino en cualquier lengua menos en castellano, que se llama La lengua no miente. La lengua no miente, el lenguaje no miente. Cuenta la historia de un filólogo alemán, bueno, vino como yo soy de filosofía, digo a los queridos y queridas ingresantes de la facu, pero también por ahí me cruzo para sociales, así que en alguna oportunidad cuando la situación lo demanda, este filólogo se llamaba Víctor Klemperer, y bueno, él escribió un libro que se llama El lenguaje del Tercer Reich, y él se hace un documental en base a ese libro que nace de un diario. El diario, todo esto para hablar de la militancia, ¿no? El diario que Klemperer escribió cuando él vivía junto a su esposa, que no era de ascendencia judía, sino considerada dentro del Tercer Reich aria, comillas con los dos deditos, vivía en una casa de judíos, ¿no? O sea, era un lugar donde habían segregado a aquellos judíos que no habían llegado en vía de los campos, y que eventualmente tenían todavía algún tipo de relación con alguien que había abandonado todos sus privilegios, como es su esposa, que no lo repudió ni se divorció, sino que se quedó con él hasta el último momento. Y a mí me parece que la militancia tiene mucho que ver con el testimonio y con salir del lugar de los privilegios, ¿no? Y uno de los lugares más importantes de salir de los privilegios para mí es dejar de suponer que a partir de una serie de tópicos que a veces se instalan socialmente, por ejemplo, el que en Argentina somos todos derechos humanos, o algo habrán hecho, ese tipo de tópicos que hoy parecen una cosa, pero que en un momento fueron la audición cotidiana, ¿no? Esos tópicos, otro tópico es el silencio, ¿no? La ausencia de palabra. Entonces el lenguaje por presencia o por ausencia no miente. Creo que tiene que ver con lo que han dicho las compañeras y el compañero hasta recién en este sentido de transformarse. Transformarse es moverse, es correrse. Y el aspecto clave de lo colectivo es que hay otros y otras que te ayudan a moverte, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de las situaciones actuales de miseria e injusticia flagrante, y bueno, gente, son hijas de la dictadura, no solo de la dictadura, pero sobre todo de la dictadura en cuanto a su raíz. Y si uno mirara un poquito eso que todavía no logramos juzgar en tantos lugares, también en la universidad, que son las responsabilidades civiles, empresariales y eclesiásticas, resulta que se encuentra con la trama del poder de los poderes que en buena medida hacen a nuestra miseria.
sobre todo a los miserias de los que efectivamente se mueren de hambre, y les juro que no están viendo el YouTube. Entonces me parece que la lengua no miente. Lo que la lengua habilita, lo que la lengua no calla, lo que la lengua cuestiona, y si hay algo que hacemos en las facultades de Humanidades y de Ciencias Sociales, es preguntarnos por nuestra lengua, por nuestro lenguaje, por nuestras palabras. No empezar por ver el lenguaje del de enfrente, sino nuestra lengua, y la relación entre la lengua y la vida, el archivo, el testimonio, ¿no? Entonces por ahí el testimonio, aquello que dijo un gran poeta alemán, Paul Celan, nadie testimonia por el testigo, es la vida la que está ahí. Ahí hay una cosa. Y la segunda cuestión, esta de salir del lugar del privilegio de estar incuestionablemente en el propio lugar en el mundo para dejarse tomar a veces, y eso implica receptividad por una marea. Para mí militar ha sido y es eso. Y bueno, y también es militar con toda esta gente que está acá, sin la cual la militancia no hay. Bueno, ahora sí, no sé, Denise, si hay alguna otra pregunta en YouTube, pero en principio simplemente nos queda agradecer, lo hemos hecho, pero volver a agradecer a cada una y uno de los panelistas. Sí, Lila. Me quedé pensando, en realidad, solamente para sumar algo, obviamente que comparto todo lo que dijeron todos en relación a la militancia, y estaba pensando que si hay algo para lo cual sirve revisar, es, yo que ya estoy grande, pareciera que hay discusiones que se reeditan generación en generación. Y una de las discusiones que se reedita de generación en generación tiene que ver con, o hablamos del pasado o hablamos de ahora. Y alguno dijo recién sobre la falsa dicotomía, y al mismo tiempo es, si no discutimos, si no lo hacemos colectivamente, si no nos movemos colectivamente revisando lo que hicimos, siempre vamos a seguir discutiendo sobre las mismas falacias, o el pasado o el presente. Nada más. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar y sumarse a este espacio. Me parece, Valeria, que no hay ninguna como consulta nueva, por lo menos lo que chequeé en el chat hasta recién. De cualquier manera, reitero que en el chat está también, en la descripción va a estar, están las agendas de la memoria, ahí también se han ido subiendo algunas, bueno, esto del Archivo Provincial de Memoria y otras, a partir de otras consultas que se han ido haciendo. Nosotros agradecemos la posibilidad de trabajar con la Facultad de Ciencias Sociales, ha sido muy ameno, muy agradable, y realmente creo que nos ha invitado a seguir pensando propuestas en esta línea, y bueno, también agradecer a cada uno de los presentes y las presentes por su testimonio, por responder una pregunta tan importante, que es la militancia, ¿no? Que bueno, nos sorprendió sobre el final, pero que me parece que resume, sintetiza y cierra este panel. No sé, Vale, si querés agregar algo más. No, ahí preguntaban la modalidad del taller, es virtual. La gente de la memoria en general está haciendo virtuales, dura una hora aproximadamente, así que también ahí les copio, si no, los correos de consulta que están en la página web de la facultad, donde están subidas las agendas. Muchas gracias a todos y ojalá nos encontremos en breve de otras maneras posibles. Gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas gracias. Tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias.